El próximo 25 de agosto regresan las funciones de boxeo a través de la señal de High Sports. Es por eso que todo el equipo de High Punch nos subimos ya al cuadrilátero para esta contienda que luce bastante interesante. Todo el equipo, Enrique Rodríguez, Yaneli Tinoco, Fernanda Aguilera, César Martínez, un servidor Luis Fran Ortiz, les da la bienvenida a este programa. Fer Aguilera, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, Luis Fer, ya listos para la primer contienda, la contienda estelar del siguiente 25, así que, ¿preparado, César? Muy preparados, estamos organizando ya una gran producción y por supuesto este programa previo en donde abarcaremos tópicos de esta función y temas que tienen que ver con el boxeo en la actualidad y con la historia, porque estamos en medio de una fecha muy importante para el boxeo mexicano. Yaneli Tinoco, te saludo con mucho gusto. La verdad es que luce muy interesante esta contienda. A lo largo de la semana hemos visto historia de vida de estos dos pugilistas. Justamente lo platicabas, Luis Fernando, qué emoción, sobre todo también que Chiquita Boxing se una a esto y que apoye el talento de México, de nuestros mexicanos, porque sabemos que aquí en nuestro país tenemos mucho, pero mucho que aportar. Pero pues feliz también de iniciar esta transmisión y llevarle todas las emociones de Chiquita Boxing y todos los espectáculos que tendremos. Sí, de acuerdo. Enrique Rodríguez, tú también conoces, ¿no?, de cerca a estos dos boxeadores. Además son cuates, pero arriba del ring se van a dar con todo, ¿no? Ya nos amenazó Zárate con eso, ¿eh? Ya nos amenazó que en el ring se van a olvidar de la amistad y se van a dar con todo. Dos boxeadores que les gusta ir al frente, que les gusta tirar un volumen alto de golpes. Va a ser una pelea explosiva entre dos peleadores que de verdad se van a dar con todo. Y es de esas peleas que les gusta al público mexicano de boxeo. Sí, de acuerdo. Bueno, pues ahí está la invitación para que nos acompañen a lo largo de estos 60 minutos. Por lo pronto, aquí les dejamos la cartelera del próximo 25 de agosto en la señal de High Sports. Chiquita González Boxing presenta Talento de Barrio este 25 de agosto en una cartelera espectacular con grandes promesas del boxeo mexicano desde el Salón Marvel. Comenzando con Gabriel Navarro, que tiene una marca de 2 combates ganados y 2 perdidos. Posteriormente se subirá Marvin Santiago, de 26 años, con marca de 2 peleas perdidas, enfrentará a Natalia Mata, que no se sube al ring desde septiembre de 2022, cuando perdió frente a Dana Alani Cid. Le seguirán Camila Panatta, pugilista italiana que actualmente radica en Florida, Estados Unidos, quien en sus 2 años de trayectoria tiene 4 peleas ganadas y 1 perdida. Se medirá a la mexicana Alexia Dimas. Sergio Tocayo Flores, con 6 combates ganados, 6 perdidos y ningún empate, subirá para desafiar a Irving Chaca Domínguez, con 3 ganados y 1 perdido. Ángel Dragón Mata sube al cara a cara con ninguna pelea ganada, 1 perdida y 1 empate. Por su parte, su retador, Luis Girón, estaría en su debut. Llegando a las peleas estelares que harán brillar la velada boxística, se encuentran Aarón de la Cruz, un pugilista invicto en 7 encuentros frente a Javier Malaquias, dando pie al último y más esperado combate de la noche, entre los capitalinos Jorge Zárate afrontando a Yair Carnes Mejía, ambos con 8 combates ganados. ¡Viva el mejor boxeo mexicano por High Punch! Y bien, nos tuvimos que poner un poquito más cómodos para estar más ad hoc a lo que es el ambiente y la temperatura de un gimnasio. Pero bueno, seguimos hablando de la función del próximo fin de semana. Hablemos ahora del duelo estelar, un combate entre dos pugilistas nezatlenses. Así que bravura va a sobrar en el ring. Sí, así es, y es por eso que Luis Fernando Ortiz tuvo la oportunidad de platicar con Yair Carnes Mejía. Así que, ¿qué te parece si vamos ya a conocer su historia? El rival de Zárate, lo vemos. Obviamente yo me metí a boxeo, pues mi familia, pues, obviamente, por ejemplo, mi mamá no me decía que no, pues sabe qué, no quiero que te pase algo, me da miedo y no, mamá, yo voy a estar tranquilo, bien preparado, bien fuerte, para te quiero dedicar la para. En el momento por sí de la pelea, él cuando acaba el round, pues yo llego, él llega a la esquina y le hablo yo por el, obviamente por el oído que tiene bien, ¿no?, que escucha. Pero durante la pelea, con los gritos del público y el ambiente,
pues creo que ni el mismo peleador que esté bien de sus dos oídos alcanza a escuchar a lo mejor la esquina. Digo, la conocimos desde año. Mira, es una pelea bastante dura, porque Jorge Zárate es un peleador muy fuerte, viene enrachado, viene ganándole a buenos oponentes, pero a la vez yo siento que es una pelea balanceada, porque de igual de este lado de Yair también viene de buena racha, viene ganándole a rivales de nombre, de fuertes, entonces siento que es una pelea balanceada donde pues obviamente que el ganador va a ser el que plantee mejor su estrategia. Pues sí, pues cada día pues, échale gana y te apoyamos y sí, profe, y acá pues, echándole mucha gana y preparado un día a día, pues seguimos adelante. Y el que aproveche mejor sus cualidades, siento que va a ser el ganador. Yo espero una pelea muy buena y que el único ganador pues, va a ser el público. En boxeo me encanta mucho y ya mi partido, pues ya llevo de año entrenando y ahorita pues esperamos, vamos por un campeón del mundo, primero Dios. Preparamos un poco más allá de solo las historias, grandes historias de los pugilistas. Porque mi querida Fer, no solamente es narrarlo y comentarlo, nos preparamos bien, nos pusimos los guantes para ver qué también sienten los boxeadores arriba del ring. ¿Quieren ver cómo nos fue? Pues adelante. Vamos a comenzar con un vendaje sencillo a una mano y es para entrenamiento exclusivamente, ¿va? De ahí lo más importante es proteger el dedo pulgar, es el que está más expuesto a las lesiones. Entonces, vamos a formar una V para proteger el dedo. ¿Ok? Y aquí vas a tensar bien tu mano, dándole un colchón igual con múltiplos de 3. Regresamos en forma de X hacia la muñeca. Para hacer un refuerzo, cerramos. Luego, al primer dedo. Y de ahí pasamos al dedo medio. Como es un vendaje de entrenamiento exclusivamente, solamente le vamos a dar protección a estos tres dedos, ya que este es mejor que esté suelto para que tenga mejor circulación la mano. Entonces, solamente lo vamos a cerrar. Vamos a voltear la mano y lo reforzamos. Ahora sí, cierra, listo para pelear. Perfecto, entonces empezamos con jab. Exacto, regresamos a la cara, otra vez. Muy bien, ahora recto. Exacto, aquí debes alinear tanto el pie, la cadera y el hombro para que el golpe sea efectivo, ¿va? Y regresar igualmente a la cara. Un recurso muy importante dentro de esto es el bending. Jab, recto, gancho, recto, me quito y me quito. ¿Vale? La historia nos dice que el Estado de México ha sido cuna de grandes campeones. La entidad mexiquense ha dado a grandes boxeadores a lo largo del tiempo. Uno de ellos, el gran Salvador Sánchez, orgullo de Santiago Tianquistenco. El Sal, como era conocido, logró coronarse campeón del mundo luego de vencer en 13 asaltos a Dani Coloradito López
en una contienda en la que estaba en disputa el cetro pluma del Consejo Mundial de Boxeo. El clímax de su corta pero exitosa carrera se dio en agosto de 1981, cuando se enfrentó al puertorriqueño Wilfredo Gómez en Las Vegas, Nevada, en una de las peleas que ha quedado en la memoria de millones. Las apuestas manifestaban que Gómez llegaba como el favorito. Abajo del ring se dijeron un sinfín de cosas. Sin embargo, aquella fue la noche del mexicano. Right on the counter that time. Three good shots from the man by Sanchez. Three straight left hooks to the body by Sanchez. Are... they're money for this one. Again, they're taking plenty of pressure. Gomez is on the rope. He's cut under the nose again. He's hurt. He's hurt. Gomez is hurt. ¿Quién lo diría? Justamente Sánchez dejó un hueco imborrable en muchas personas. Desde 1991 es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Hay quienes dicen que Sal Sánchez pudo haber sido mejor que Julio César Chávez González. Oriundo de Santiago Tianquistenco dejó un récord casi inmaculado de 44 triunfos, 32 de ellos por nocaut y una sola derrota, además de varias defensas de su título mundial. Danny has taken, followed up, and look at the speed of the champion, Sanchez. He's trying to end it right here in round six, but Danny survived well. We have about a minute and 40 seconds remaining in this sixth round. If Danny can get... Just being beaten to the punch now. We're in the 14th round. Oh, and there Lopez is the champion, and that is all. 14th round. Salvador Sánchez dejó una huella imborrable. El orgullo del Estado de México seguirá viviendo en el recuerdo de muchos amantes al boxeo. Este sexto episodio se está yendo rapidísimo. 10 segundos. Lo que pudo haber sido la vida, la trayectoria de Salvador Sánchez arriba del cuadrilátero, duró muy poco, esa es la realidad. A los 23 años fallece, o sea, una historia que pudo haber sido fantástica, ¿no, Fer?
que pudo haber sido fantástica, pero mientras tanto lo que deja es una gran historia porque lograban grandes cosas, que sí se pudo llegar a más porque fallece demasiado joven, pero que es uno de los grandes del boxeo mexicano. Sin lugar a dudas, hay quienes dicen que pudo haber sido incluso mejor que Julio César Chávez. El orgullo de Santiago Teanquistenco, hablamos de Salvador Sánchez, en donde quiera que esté, que en paz descanse. Tuvimos la oportunidad de platicar también en la semana con Jorge Zárate, una historia también de vida tremenda. Se ve que es de esos chavos que tienen muchas aspiraciones en la vida. Él quería no el boxeo, pero nos lo van a contar en la siguiente historia, porque la verdad es que es un chavo bien disciplinado. Sí, tiene bastante disciplina, gran historia la que tiene todavía por delante, pero tú tuviste la oportunidad de platicar con él, así que vamos a conocer un poco más de lo que nos cuenta. Sentimos muy motivados. Gracias a Dios es la segunda vez que estelarizamos con la Chiquita Boxing y pues qué mejor que hacerlo en estelar de nuevo, ¿no? Porque eso da mucha motivación justo a ver en el pasado cuando empezábamos con 4 rounds, abriendo las carteleras y esta vez de nuevo en estelar. Pues me siento muy motivado, muy independientemente de que sea mi amigo o de que nos conozcamos de hace tiempo, me siento muy motivado más que todo por el hecho de pelear, ¿no? De pelear en la estelar. Y más que nada, hemos estado trabajando muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Si eso no es mi amigo, la verdad es que eso es arriba del ring, pues sí se termina, ¿no? Arriba tenemos que dar un espectáculo, sí o sí, y eso ténganlo garantizado, que vamos a ir a morirnos en la raya, la verdad. Hemos platicado literal así, sí le mandé un mensaje, ¿no? Por privada, le dije, oye, pues espero que los dos bajemos muy bien del ring, ¿no? Pero la otra vez sí escuché que él sí dijo que abajo del ring, amigos, pero arriba, ¿no? Entonces dije, bueno, pues órale, órale, ahí le damos. A mí no me gustaba el box, yo quería ser futbolista profesional, simplemente que me di cuenta que tenías que tener dinero, ¿no? Pues en ese entonces regresó el box en TV Abierta y yo veía como que mucho show por los peleadores, ¿no? Y me llamaba la atención. Yo tenía un tío que era boxeador y todos querían que yo fuera, pero no me llamaba la atención. Hasta que vi en la televisión que hacían mucho show por dos personas que peleaban, dije, pues a ver, y veía que tenían dinero. Y en ese entonces, pues económicamente, ahorita igual no nos va, uy, pero en ese entonces sí estábamos mal, ¿no? Mi familia y yo. Y dije, pues yo quiero intentar eso, pues si se puede ganar dinero por pelear, pues yo quiero, ¿no? Y esa fue la principal idea por la cual me quise meter, que yo puedo. La sesión pasada que fue muy dinámica, muy interesante y muy explosiva y emocionante. Marilyn Vadillo, Isaac el Tortas Busto, el mismo Emiliano Toscano. ¿Qué te parecieron las peleas? Se dieron con todo arriba del cuadrilátero. Tú nos tienes toda la crónica de nuestra función del mes pasado. Así es que aquí toda la información con Yanely Tinoco. Chiquita Boxing no deja de sorprendernos con las actuaciones que nos regala en cada función. Duelos interesantes los que se vivieron hace unas semanas, donde sus boxeadores demostraron con orgullo todo lo que han aprendido. Comenzando con Isaac, el Tortas Bustos, quien se enfrentó a Jorge Calvillo en una pelea pactada a 4 rounds y con un peso de 74 kilogramos. Bustos ganó por decisión unánime, donde además demostró dominio y mayor alcance que su rival. Minutos más tarde fue el turno de Emiliano Toscano, quien se midió a Giovanni Morales en peso supermosca, recordando que su pesaje no cumplió y hubo una prórroga para que pudiera hacer los ajustes pertinentes. Aunque en un principio se había acordado realizar nuevamente el pesaje 2 horas después, se comunicó que Giovanni Morales hizo un acuerdo con Toscano y la báscula se movería 1 hora antes de la pelea. Tan solo bastaron 2 rounds para que Toscano, por nocaut técnico, venciera al rival. Mientras que en el primer duelo femenil se vieron las caras Cristina Jiménez y Dana Paola Silva.
6 rounds en peso mosca. Aunque la pelea estuvo pareja y sí dominó algunos rounds, Cristina superó y ganó el encuentro por decisión dividida. La pelea entre Randy León y Diego López se pactó a 8 rounds en peso ligero. El de casa se llevó el triunfo por decisión mayoritaria. Y la más esperada de la noche fue entre Marilyn Vadillo y Lorena La Coyota Cruz. Fue un encuentro algo trabado y complicado para ambas boxeadoras, con momentos de poca fluidez. Sin embargo, Marilyn tenía el firme objetivo de ganarla y al término del encuentro el resultado le favoreció, ganando así por decisión unánime. Más noches de espectáculo nos esperan, mismos que podrás disfrutar a través de nuestra señal. Hay que festejar que haya tanto boxeo de gran nivel. El Canelo Álvarez ha llevado esa batuta, sigue siendo el más importante y para mí el mejor boxeador del mundo. Pero obviamente está Inú, está Crawford, que acaban de dar tremendas peleas, está Tyson Fury, tanto boxeador de gran nivel. Y pues sí, es una gran polémica. Pues cada uno es mucho de gustos, es de lo que la gente como aficionado, como medio de comunicación, respeta, valora y gusta. Fury pues es el dominio absoluto total, Crawford, zurdo, de gran pegada, invicto, Inoue que ha subido también de categorías, pero pues hay que ver todo el balance, porque hace 10 días, pues Crawford ahí pintaba, pero nadie decía nada. Ahora ya para todos, no quiero decir de manera negativa que sean villamelones, pero ahora todo el mundo se suma al tren de Crawford. Pero la consistencia, la experiencia, la grandeza, hay carreras como la del Canelo que es difícil de negar. Es posible ya en esos niveles, el que manda es el dinero. Para Crawford significaría una paga que jamás hubiera soñado, pero faltan muchas cosas. Canelo tiene que pelear con Charlo. Enrique, creo que en algún momento de nuestra vida todos tuvimos algún ídolo de la infancia, sobre todo en el mundo del boxeo. Para ti, ¿quién es el mejor libra por libra? Bueno, ya fíjate, a mí me gusta muchísimo el boxeador japonés Naoya Inoue, me parece de verdad un fenómeno, pero lo que hizo el sábado, hace dos sábados, Terence Crawford también fue una bestialidad. O sea, me parece que la competencia entre ellos dos es muy cerrada y creo que quién es el mejor libra por libra es un tema de gustos, ¿no? A mí me gusta muchísimo Naoya Inoue, pero Terence Crawford también demostró pues que está hecho de otra pasta, ¿no? Que es un boxeador de primerísima línea y que con el jab le mostró al mundo por qué puede ser uno de los mejores boxeadores que existen actualmente. Es correcto, creo que este es una cuestión de gustos, pero ¿qué les parece si nos vamos directamente con la nota de Alejandro Cárdenas, que nos tiene precisamente y nos habla de quién es el mejor libra por libra? La semana pasada se dio a conocer la lista de los mejores boxeadores libra por libra. Esta enumeración se basa en un sistema de puntos descendentes a base de votos. Ejemplo, el primer lugar recibe 10 puntos, el segundo 9 y así sucesivamente. Además, que se consideran a pugilistas de la actualidad y sin depender de la categoría que militen. El primero que se encuentra en la primera posición es Terence Crawford, el pugilista nacido en Omaha, Nebraska, posee en estos momentos una racha invicta de 40-0, además de ser campeón mundial en tres divisiones, ligero, superligero y welter. Y actualmente posee el título welter de la Organización Mundial de Boxeo y el campeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. En segundo lugar aparece el japonés Naoya Inoue, el que es llamado el mejor pugilista nipón de todos los tiempos, tiene una marca invicta de 25-0, además de poseer dos cinturones en la categoría Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. El medallista de oro en los Juegos Olímpicos del 2012, Alexander Usyk, pugilista ucraniano de 36 años, que mantiene un récord invicto 20-0 en la categoría de peso pesado. Así de sustentar los títulos de la Organización Internacional de Boxeo, la Federación Internacional y de la Asociación Mundial de Boxeo. En la cuarta posición aparece Saúl Canelo Álvarez,
El pugilista tapatío cuenta con una marca de 59 ganados, 2 empates y 2 derrotas. Además, que ha peleado en diferentes categorías ante rivales de alta jerarquía, como Gennady Golovkin, Dimitri Bivol y Floyd Mayweather Jr. Además de poseer los títulos de peso supermediano y estar entre los mejores boxeadores mexicanos. En el quinto lugar se encuentra el pugilista semipesado de 32 años, Dimitri Bivol. El boxeador tiene la marca de 21 victorias y 0 derrotas. Entre los que ganó está Canelo Álvarez y actualmente tiene el campeonato semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Los siguientes en la lista son el campeón peso pesado Tyson Fury, el pugilista ruso Artur Bertiyev, el americano David Haney, el boxeador nacido en Nueva Jersey Shakur Stevenson y en último, pero no menos importante, Gervonta Davis, que hace unos meses le ganó al mexico-americano Ryan García. Estos boxeadores son el presente y el futuro del pugilismo, que con sus destacadas actuaciones han empezado a hacerse un nombre en este deporte. Hola amigos. Miren, aquí tengo a mi lista de los mejores libra por libra, por lo menos los mejores 5. Voy a poner a número 1 como Terence Crawford, porque ya es campeón unificado en varias divisiones. Y aparte, o sea, con esa pelea que tuvo espectacular contra Errol Spence, lo pongo como número 1. Ahí se quitaron todas las preguntas. Número 2, pongo a Noya Inoue, el japonés, que la verdad ha tenido varias victorias, donde ha ganado muy contundente, uno siendo Nonito Donaire, el otro siendo Fulton, o sea, un peleador bastante talentoso en mi punto de vista. Número 3 pongo a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez por la razón que, o sea, miren nomás la lista de peleadores con que se ha enfrentado. Miguel Cotto, se ha enfrentado a Golovkin, o sea, subió de peso a pelear contra Kovalev. O sea, es un peleador que sigue ahí, siguen los mejores. Yo pongo él, el mexicano, como número 3. Ahora, cuando sigue el número 4, pues voy a poner a Tyson Fury. Porque Tyson Fury se hizo campeón unificado en ganándole a Klitschko, a los Klitschkos, a uno de ellos. Y después se retiró un tiempecito, regresó, peleó contra Wilder, le dieron un empate. Yo pensé que ganó, le dieron un empate, no vamos a decir nada de eso. Luego llegó a hacer otras peleas con Wilder. Le ganó y le ganó claramente en la última, lo noqueó en una manera fenomenal, donde pues yo pienso que quitó cualquier pregunta de que si era o no era uno de los mejores libra por libra. Si es uno de los mejores libra por libra, ahora como número 5 voy a poner a Usyk. Usyk, que se hizo campeón unificado en su división de crucero, después subió a peso completo, le ganó y le quitó todos los títulos a Anthony Joshua en 2 ocasiones. Entonces yo pongo a él como número 5, pero atrasito él también. No puedo olvidarme yo de Juan Francisco Estrada, porque el mexicano Juan Francisco Estrada, el sonorense, llegó a tener 2 derrotas, pero la primera derrota fue cuando estaba muy joven, contra el Chocolatito González, que también estaba en la lista de libra por libra. Llegó a regresar a pelear contra el Chocolatito y le ganó. Y luego otro peleador que también le quitó una victoria fue el Sorubisai, el peleador que viene desde Asia, pero llegó y recuperó esa pelea también. Llegó en la revancha y le ganó a Rubisai en una manera muy, muy talentosa. Se miró fenomenal. Entonces yo pongo el número 5 también a Juan Francisco Estrada. El número 5 tengo 2, Usyk y Juan Francisco Estrada. Y luego atrásito de ellos, pues ahí viene el Gervonta Davis, ahí viene el Shakur Stevenson. Ahí están, tocando la puerta, déjenme entrar. Pero pues por ahorita, esa es mi lista. Hasta luego, gracias. Y bien amigos de High Punch, una tradición también en el mundo del boxeo en México son los martes de café del CMB, sitio de reunión de figuras semana a semana, de periodismo por supuesto y en consecuencia de información. ¿Qué tuvimos esta semana, Yaneli? Justamente nuestra queridísima Gaby Fernández de Lara platicó con el ex campeón del mundo José Luis Castillo. ¿Qué les parece si vamos a ver la entrevista? Listo. José Luis Castillo soñó con ser beisbolista, pero en el boxeo encontró el camino para ascender a lo más alto, hasta ostentar cinturones como campeón del mundo. A una década de distancia desde el retiro, el temible reconoce que lograrlo nunca fue fácil. Pues todo es dedicación, es aferrarse, es soñar, es lograrlo. Como les dije ahorita, yo lo soñé, yo lo logré. Y cualquier persona puede ser campeón, bueno, no cualquiera, no, mucha dedicación, con muchas ganas. Puede lograr el sueño ese y ojalá que así como lo logré, haya miles de jóvenes que logren su campeonato, logren su sueño. Golpe a golpe, la vida le dio otro tipo de lecciones. En el ring yo pienso que las peleas son más fáciles que en la vida real.
porque en el ring tienes el rival enfrente, sabes los golpes que te va a tirar, y en la vida real pues no sabes por dónde te van a llegar, si por la espalda, por arriba, por abajo. Es mucho más dura las peleas en la vida. La nostalgia llega cuando habla de dos rivales que lo marcaron de diferente forma, Juan Lascano y Floyd Mayweather. Como experiencia positiva, yo creo la que tuve con Juan Lascano, porque el boxeo es de hacer amistades, independientemente que subas al ring a destrozar a tu enemigo, vamos a decirlo así, bajas y le haces el abrazo y buena pelea, pero con el que sí tuve muchos conflictos, de verdad, fue con Juan Lascano, y disfruté esa pelea, estarlo machacando, y de la pelea que me llevó mal sabor de boca, fue la que todo el mundo comenta, ¿no?, con Floyd Mayweather, porque todo el mundo, millones de personas me vieron ganar, desgraciadamente tres jueces son los que me vieron perder, pero bueno, el boxeo, como lo he dicho, el boxeo es de apreciación. No, ya lo superé, afortunadamente, todo el mundo me reconoce, no me voy frustrado del boxeo, me voy contento con lo mucho o poquito que hice, me voy súper contento por el reconocimiento de la gente. Tenía años que no lo miraba, fíjate, el año pasado nos metieron al Salón de la Fama en Las Vegas y coincidimos, pero no hubo mucho tiempo de platicar porque desgraciadamente llegaron los medios, fotos, eso y lo otro, y no hubo chance de platicar. Pero a lo mejor se da más adelante o a lo mejor no se da, ¿no? José Luis Castillo analiza la actualidad del boxeo. ¿Es Terence Crawford el mejor libra por libra? En un buen nivel, hay muy buenos chavales. Está Oscar Valdés, está el Vaquero Navarrete, el Gallito Estrada, el Canelo, que lleva el estandarte del boxeo mexicano, ¿no? Hay muy buen boxeo. Bueno, es entrar en polémica, pero como estén, yo le doy el punto de vista, el punto positivo. No, está como que le ganó al Spence, que también un fuera de serie, ¿no? Pero a mí en particular se me hace un boxeador muy, muy frío, muy tibio, y no sé si debería estar en el número uno o no, pero el boxeo, como te lo dije, el boxeo es de apreciación. Gaby Fernández de Lara, High Sports. Pues seguimos aquí en High Punch, y amigos de High Sports, quiero platicarles para este 25 de agosto de una pelea que me parece es bastante interesante. Es el combate entre la italiana Camila Panata y la mexicana, precisamente de la ciudad de Pachuca, Alexia Dueñas. Un combate de dos guerreras arriba del ring. Van a ver la manera en la que se van a dar. Es un combate pactado en 60 kilos. Es entre el superpluma y el peso ligero. Y la boxeadora italiana me parece que es una peleadora que tiene técnicamente muy buenas hechuras, se para bien, camina bien el ring, y Alexia Dueñas es una peleadora que va al frente, que no deja de tirar golpes, y me han platicado que es una peleadora que tiene una pegada muy respetable y que quién sabe si la italiana le vaya a aguantar. Así que esa es la recomendación que les dejo para esta cartera del 25 de agosto. Disfrutemos no solo la espelar, sino los combates que hay abajo. Historias de vida fabulosas, de éxito, de hambre, de pasión arriba del cuadrilátero. La verdad es que vimos mucho contenido durante estos 60 minutos, César Martínez, y la realidad es que, bueno, pues en el panorama pinta para hacer una muy buena pelea, y sobre todo que el público conozca más el boxeo mexicano, el talento joven mexicano, ¿no? Por lo pronto, para que nos acompañe la próxima semana. Nosotros estamos listos, estamos más cerca del boxeo en su estado más puro. Imposible, salimos del foro, estamos en los gimnasios, estamos cerca de los pugilistas, y esto es parte de lo que les ofrecemos como High Punch, como High Sports, parte de este gran, gran esfuerzo. Así es, así que no se lo pierdan y continúen, porque aparte del 25 tendremos todavía más cosas aquí por High Punch. Janet Tinoco, nos vamos, pero bueno, la invitación para el próximo 25 de agosto, ¿no? Que nos acompañen, que se queden, porque aquí hay mucho talento, mucha disciplina, mucho entrenamiento y, por supuesto, historias de vida que nos llegan al corazón. Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, y de verdad no se pierdan la cartelera, porque además de la estelar, las de abajo, de verdad hay nombres que valen mucho la pena seguir. Se van a entretener y bastante, ¿eh? El próximo 25 de agosto los esperamos para que ustedes vivan con nosotros una velada boxística fenomenal. Todo el equipo de High Punch, a nombre de René Saldaña en la producción, de Enrique Rodríguez, de Yaneli Tinoco, Fernanda Aguilera, César Martínez, un servidor, Luis Fernando Ortiz. Sonó la campana y nosotros estamos listos a través de High Sports.